Hablar de Ranger Suárez, Alejandro, creo que esa ha sido la gran sorpresa, no solamente entre los venezolanos, sino entre todos los lanzadores del béisbol de las grandes ligas. Sí, no, sin duda. A ver, lo que ha hecho Ranger Suárez, cuando lo comparas con el resto de los lanzadores que están ahí liderando en cada uno de los departamentos, está codeándose, ¿no?, con cada uno de ellos. Y cuando hablábamos en la previa de posibles candidatos, posibles sorpresas, posibles lanzadores que pudiesen meterse por la baranda en esta pelea por el Cy Young, pues nunca mencionábamos, ni nosotros ni ninguno de los analistas en ninguno de los canales mencionaba a Ranger Suárez como una posibilidad, ¿no? Entonces tiene que ser una de las sorpresas más gratas de este comienzo de campaña cuando revisamos algunos de los departamentos. Bueno, cuando hacía, después de su salida, era líder en la Liga Nacional, lo sigue siendo, solamente está por detrás en efectividad de José Berríos, por ejemplo, que tiene 1.23, Rangel tiene 1.32 en esas aperturas que ha tenido, está líder en triunfos también, o co-líder en triunfos en la Liga Nacional junto a Garrett y Minter relevista, con 5 triunfos, Glasnow es el otro también que tiene 5, así que todos esos tienen 5 triunfos, a los que les gusta irse un poquito más por la cantidad de victorias, ¿no? Porque al final eso es lo que importa, según muchos. Sí. La cantidad de ponches no está tan atrás. Está entre los líderes de la Liga Nacional, no está de primero, pero está también entre los líderes de la Liga Nacional. Ha sido uno de los 6 lanzadores esta temporada que ha lanzado un juego completo: Berríos, Blanco, Fried, Houck, Bragans de los Royals y Ranger Suárez. Son los 6 que han logrado juegos completos esta campaña, que también es una rareza hoy en día en las grandes ligas. Así que, y cuando nos vamos al WHIP, también metido entre los líderes en cuanto al WHIP, el mejor en este momento, de hecho, en las grandes ligas, con 0.63. No solo está lanzando también, sino que no se le envasa casi nadie. Segundo en innings lanzados, solamente por detrás de Tyler Glasnow, que tiene 43 innings. Ranger Suárez, 41. Hasta ahora, los contrarios le batean 153, solamente por detrás de Blanco, de los Astros de Houston, y Cease, de los Padres de San Diego. Así que hasta ahora, Ranger Suárez, simplemente fenomenal en prácticamente en todos los aspectos del picheo. Sí, hay que entrar en contexto de lo que vimos en esas 6 aperturas de Ranger Suárez en este primer mes de temporada, sobre todo por lo que tú mencionas. Me quiero detener en lo que es el WHIP. Es un lanzador que ha trabajado sobre el control de sus lanzamientos y eso quedó demostrado por lo menos en este mes de abril de las Grandes Ligas. Un pelotero que estaba llamado a ser consistente dentro de esa rotación de los Phillies de Filadelfia, con esos problemas también de lesiones de otros compañeros, pero ha sacado la cara, ha sacado el pecho por esta organización, y tanto así que alcanzó hasta 32 innings y 2/3 de labor sin permitir carreras limpias. Solamente entre los venezolanos tiene por encima a Johan Santana, que en el 2004 con los Mellizos de Minnesota alcanzó 34 innings en blanco. Esto te dice mucho de lo que ha sido la evolución de Ranger Suárez dentro del terreno, y además que es otro zurdo dominante. Hasta este mes, ningún lanzador, salvo Wilson Álvarez, entre los venezolanos había terminado un primer mes con récord de 5 victorias sin derrotas. A diferencia que en esa temporada de 1994 de Wilson Álvarez, tuvo una efectividad mucho más alta, estamos hablando sobre 3 puntos. Pero lo de Ranger Suárez ha sido realmente importante, no solo en el plano personal, en el plano individual, sino también en el plano colectivo. Un lanzador que sabe hacer las cosas, que sabe dominar a sus contrarios. Y bueno, para muestra, ese jonrón, faltando un out en el octavo inning de Eguy Rosario, jugador de los Padres de San Diego, que fue el que quebró, digamos, esa racha. Así que yo creo que va a ser muy disputado, cuidado y si no, el premio al lanzador del mes, porque hay que recordar que Shota y Managa también tuvo récord invicto con los Cachorros de Chicago, con una mejor efectividad si se quiere, pero no con tantos innings como lo tuvo Ranger Suárez y con menos boletos, por supuesto, para el venezolano, que pueden darle ese galardón al venezolano. Sí, no, vamos a revisar aquí exactamente 27 innings y 2/3 lo que ha lanzado hasta ahora Shota y Managa. Como tú decías, ha tenido además 5 aperturas. ¿Cuándo lanzará de nuevo? Vamos a revisarlo porque lanzó el pasado 26, debe estar lanzando hoy o mañana para cerrar el mes. Si lanza hoy, quizás se pueden agregar. Si no, se queda con esos numeritos
en este primer mes de campaña, pero también ha sido otro de los lanzadores más destacados de estos primeros, estas primeras semanas, ¿no? Y este primer mes, pero definitivamente Rangel Suárez va a estar ahí, ¿no? Como candidato al pitcher del mes, y es lo que queremos hacer ver. Si no se lo dan, pues va a ser segundo o tercero, pero muy cerca, muy corto ahí la diferencia entre estos lanzadores. Fíjate que para digamos, resaltar también lo hecho por Rangel Suárez en el plano de la organización, es el único lanzador en la historia de los Phillies de Filadelfia que termina un primer mes de temporada con récord de 5 victorias sin derrotas. Y estamos hablando de una organización que ha tenido a lanzadores como Steve Carlton, a Curt Schilling, a Cliff Lee, a Roy Halladay, entre otros. Así que no es poca cosa lo que hizo el venezolano en este primer mes de campaña. No, definitivamente no. Y bueno, ha sido, cuidado, si no el venezolano más destacado, ¿no? Para cerrar, y aquí quizás le damos pie a la segunda parte de este programa del día de hoy, que va a ser más enfocada en los bateadores, ¿no? En los jugadores de posición. Pero Rangel Suárez, para englobar este comentario sobre el zurdo de los Phillies, ¿para ti fue el mejor venezolano de este primer mes de campaña? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque estamos hablando de un dominio pleno de sus lanzamientos. Uno que otro, digamos, se quedaba en la zona, como fue el ejemplo ante Will Rosario, un cutter de 87 millas que se quedó en el medio del plato y fue castigado, por supuesto. Pero los numeritos hablan por sí solos, más allá de las victorias, que ya muchos no le dan tanta importancia. Estamos hablando de un lanzador que tuvo menos de 2 puntos de efectividad, menos de 1 punto de WHIP. Sus boletos disminuyeron considerablemente en comparación a abril del año pasado y los ponches, por consiguiente, se elevaron. Entonces, ese dominio pleno de su capacidad de lanzar es lo que hace grande y el mejor venezolano, en mi opinión, en este primer mes de temporada.